El principal reto del gobierno interino es evitar la politización y lograr el financiamiento internacional para cubrir la demanda por crisis humanitaria que se agravó con la pandemia. El principal donante en el año 2020 hasta ahora ha sido el gobierno de Estados Unidos, con 32 millones, casi 33 millones de dólares. Luego el Reino Unido, el Fondo de Emergencias, el gobierno de Noruega. Pero la brecha entre necesidad y recaudación está aumentando cada vez más. En el clúster de coordinación en el año 2020 solo se ha podido recaudar el 4% del financiamiento necesario. En el clúster de educación solo se ha podido recaudar el 2.5% del monto necesario. En el clúster de seguridad alimentaria, el 0.7% del monto necesario. Que un requerimiento en Venezuela, como les decía al principio, de 762 millones de dólares, 509.363, solo se han recaudado hasta la fecha 61 millones de dólares, 654.022 dólares. La respuesta humanitaria vinculada a la pandemia depende de dos variables: las regiones más afectadas y la dotación de equipos. La Organización Panamericana de la Salud dispone de 10 millones de dólares que ya están en ejecución. Pero sobre la crisis que ya existía en Venezuela, la ayuda humanitaria tiene un ámbito de acción limitado. Las enfermedades de alto costo quedan exceptuadas. Los recursos que están ligados a los 10 millones de dólares no es que es un shock, o sea, no es que llega todo de un solo golpe, sino recordemos que hay tres áreas de atención. Una primera área es importación de PPE, es ayudar con equipo de protección al personal de salud y al personal administrativo y obrero. Hay una segunda línea de acción que, en la cual hemos todos hecho votos porque hace falta descentralizar las pruebas PCR en Venezuela. La Oficina para la Ayuda Humanitaria del Gobierno Encargado presentó el informe de gestión del año 2020. El comisionado especial Miguel Pizarro informó que próximamente se dará ejecución al programa Madre María de San José, que atenderá casos de riesgo vital. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchán Pérez.